Está listo, está. Cuidado, mira, ese toma. Aquí, como no había toma corriente, para poderte arreglar el bombillo, tenés esa intención, güey. Ahí, ahí prende. Mira, güey. Ah, pues ahí es. Nada más hay que prenderlo ahí, sí. Donde no que está conectado, nada. Ahí, esta es la que ustedes van a coger para ustedes dos. Ya, sí, quédese rápido, que ya viene por ahí. Y el bombillo, me nítido, güey, chequea. Yo no sé cómo que esta gente, mira, güey. Ah, ahí está nítido, ahí va, bueno, tú sabes. Déjame conectar, eso está nítido. Déjame ver aquí, aquí atrás. Sí, aquí no. Este aquí, ve. Pero que luz ahí, ve. Tú ves. Ok, perfecto. Ahí, mira, perfectito, este funciona. Esta gente, oye, se comía en esta casa, muchachos. ¿Cómo que esta casa? Esta casa está nítida, esta casa está linda. Sí. Mira, el internet te lo puse aquí, ve ahí. Tú sabes, como ahí no hay batalla, así que no hay nada, tú ves. Que no hay que poner un muchacho jodiendo, no, sí, sí, está bien. Cuando tú no lo quieres usar, que tú vayas a salir, tienes que desconectarlo, tú sabes. Claro. No, esa mía ya se va a alegrar. ¿Y cuándo tú vas a traer, Daniel? No, ella ya viene por ahí, casi, diciendo, por eso, ella ya. Ya, tienes que revisar la cosa, porque yo estaba como, yo estaba arreglando la. No, no, este lo voy a poner para allá adelante, para la otra, para allá. Pero ya no va a haber tiempo, yo te vine entonces, pero yo digo, yo puedo estar arreglándola aquí, lo que. Tú no puedes estar arreglando, eso no hace, porque eso, va a tener problemas más con cositas, lo que hace falta. Sí, claro. Eso quedó nítido. Ah, ve a ver para acá la televisión, delítale aquí, ve. A ver. ¿Qué es? Tú ves. Ay, santísimo, también la está. Mira. La televisión ahí entre la puse. Tú ves, con la base, ve, tú la puse. Ah, mueve para todos lados. Tú quieres poco de vida, todavía está más cómoda, Dani. Yo lo veo, voy a pensar porque la otra nítida, porque la de atrás está bonita también. Esta es la que tiene la televisión. No, esta es la que tiene la televisión. Yo sé que. Aquella tú la sabes para que tú la puedas coger y tú quieres para cuando te venga a visita aquí a la casa. Para meter gente, pues ya sí. Y que vengan de que los sobrinos lo van a estar bien. Ya el baño, el tinaco, yo lo instalé y todo, ya está funcionando. Nada más que me falta es los bombillos de la casa y toma corriente de la nevera. Ah, no, ya es lo que ya viene tú a hacer eso, porque ya está con eso. Eso es sencillo. Estamos bien, tú sabes, vamos a ver. Estamos acá. Cuando tú ves cómo está eso de chulo, oye, casi. Vale, gran. Listo. Ya llegamos. Ah, pero. Velo aquí, velo aquí. Yo te dije. Por ahí mismo. Se ve bonito por fuera. Tú lo verás por dentro ahora, ve. Bueno, miren. Ustedes están como en su casa aquí. Pues se pueden ir sentando, siéntese por ahí. Mira cómo está eso. Mira ahí. Está nota de todo, como está. Tú ves, qué lindo está. ¿Eh? Sí. Mira. ¿Tú te lo compraste tú, Daniel? Sí, se lo compré yo, y lo traje. Mira, siéntese por ahí, Angie, ven. Está por ahí, pensé aquí. Ya estaba cansado. Vamos a sentar ahí. Siéntate allí con Angie. Pues siéntate aquí, mamá. Venga, ve esa comida, a ver si está bueno. No se coge esta nadie, ¿no? ¿Está bonita la casa? Ah, Dios, la casa. Yo te dije que está bonita. Está chula. Nada más tiene que darle una enviadita y ya. No, eso es lo de menos ahí. Eso. Dime, digamos. Bueno, yo voy a venir a comer. ¿Qué ustedes quieren de comer? ¿Qué quieren de comer? ¿No? Me trae un jugo de payame. Un juguito, Ani, ¿qué te quieres? Y a mí me trae uno de avena. De avena. Así que te gusta siempre de avena. Tú no bebes de avena. Yo quiero irme de chinola, ¿eh? ¿De chinola? Está bien. Voy a comprar, voy a ver si compro una tostada y un jugo de chinola y uno de avena, ¿verdad? Está bien. Pues mira, la dejo aquí como en su casa, tú sabes, yo vengo ahora a comprarle eso. Siéntese como en su casa, que está ahí, ya te sabe. No, ya está. Está que es el suyo. Vengo ahora. Ay, mira. Uy, este es el hombre tuyo, porque mira cómo está esta casa, ya está mueblado y todo. Oiga, ahí tú tienes todo. Yo. Ojalá yo allá en un viejito que me compro trato y de tú. Ah, caray, pues no está fácil. Claro, porque mira, tú sabes lo cara que está la cosa. Vamos a seguir mirando para acá. Sí, vamos a comer boca, papá. Tú pudieras dejarme vivir para acá, mami. Claro. Pero usted tiene su casa, mamá. Ah, sí, pero tiene dos habitaciones esa. Ay, sí. Está esta. Y está esta. Y como hay una filtración de hoy. Sí.
Ay, pero mira. ¿Qué, un abanico aparte de aquí? Ay, sí. Y ustedes nada más son uno solo. Y mira el baño. No, pero mira, yo estoy hablando del abanico. Ah, sí. Esta casa está súper, súper bien. Pero con este abanico no cuenten ustedes, que este me lo voy a llevar yo con la cosa. ¿Y usted no cambia? No, porque ustedes nada más son uno solo. Como que uno solo somos dos. Pero, ¿saben yo hasta eso? No, vamos a dormir en la misma cama. Por eso. Dani no va a decir nada porque yo soy su suegra. Imagino. Ahí lo tiene que dormir. Vamos a salir por aquí. Y bastante que lo defiende. Ya, este abaniquito se va conmigo. Ah, pero tú tienes que ser cuento seguro, que no abre. Mami, venga acá. Pero que yo me voy a dormir con el abanico, no lo voy a dejar ahí. Venga. Usted sabe que yo... No, pero espérate, mira, yo voy a dejar, yo te voy a ayudar a limpiar. Oye. Por eso. Ah, es lo del abanico con Daniel también. Te ayuda a ti. Oiga, usted sabe, yo me casé con Daniel porque él me dijo que me iba a alquilar la casa, me iba a comprar comedor, los muebles, la cama y todo eso. O sea, que me gusta caer listo. Mira. Sácate eso de la cabeza, que tú lo sabes muy bien que Carlito no es un hombre para ti. Daniel es un hombre serio, que puede hacer algo por ti. Sí, pero es que mi corazón no se manda. ¿Qué corazón y mi corazón? ¿Con corazón tú vayas al supermercado a comprar? Bueno, ¿eh? Mami, yo estoy enamorada de él. Que ese muchacho nunca ha hecho por ti nada, ni lo vas a hacer. Si en todo el tiempo que tú lo conoció a él, no, mira lo que está haciendo Daniel. Daniel si te quiere de verdad y quiere tenerte bien y tranquila. Pero la familia con Daniel, olvídate de eso. Yo estoy incómodo. ¿Tú sabes lo difícil que es estar con una gente y pensando en otra? Es solamente porque tú te pones a pensar eso. Si tú no te pones, no te dispones, tú no lo vas a olvidar. Tienes que disponerte de ti. Bueno, ¿te crees? Claro que sí. Olvídate de eso, que Daniel te quiere muchísimo. Y tú lo que tienes que valorar a Daniel. Bueno. Claro. Hola, yo allá hay alguien así como... Te voy a regalar el hijo de coche que está allá. ¿Daniel? No, pero Daniel salió. ¡Ah! ¡Freddy! ¡Cuñado! ¿Y usted estaba ahí? Ah, estoy arreglando los bombillos y eso. ¿Qué pasa? ¿Tiene rato usted ahí? Ajá, yo estoy de temprano aquí arreglando eso. Es que chequeando el internet como tal, todo funciona bien. ¿Y usted bien? Sí. Bien. ¿Está bonita, cuñada, la casa? ¿Usted ve? Sí. Daniel se mueve. Daniel no durmió pintando la casa, limpiando todo, ya usted sabe. Bien. Todavía hay unos cuantos regueros porque es que no nos ha dado el tiempo para terminar de... Y eso, pero hizo un gran esfuerzo, Daniel. Ya usted sabe. Está bien, lo vamos a dejar ahí. Porque tiene rato de que hay. Sí, estamos en el cuarto de atrás, nos jodimos. Y estamos hablando durísimo eso. Tú, pues tú estás mencionando ese tema. Tú, papá. Pero yo creía que estábamos solas. Ay, Dios mío. Pero yo creo que no escuchó nada cuando vino a ver. No. Tú ves lo que yo te estoy diciendo. Porque eso es lo que tú estás trayendo. Bueno, a ese hombre. Cosa negativa. Daniel me compró todo esto. Es tu amigo, no me importa. Ah, pues entonces tú vas a estar con Daniel con el pobre Daniel por lo que te dijo. Claro, yo le dije a usted que a mí que me gusta Carlito. Ahí entonces que tú pretendes mudar a Carlito después aquí. ¿Y qué es lo que te está pasando aquí por la cabeza? Madre, pero yo traigo a Carlito aquí, no me da ni a los dos. No, pero que como quiera, tú tienes que tranquilizarte. Forma tu familia con Daniel, olvídate de Carlito. Que yo no quiero a Daniel. No. Ya vimos, ya no vamos a decir ese nombre. Cuña. Yo voy a llegar para allá, para la casa. Entonces le dice a Daniel que está todo bien ya. Digo, que la luz está bien y todo, está. La nevera está funcionando. Pero terminó ya usted fue entonces. Ajá. Ah, pues está bien. Por eso que se va, que terminó de ver. Me voy a comprar, ¿no? Bueno, está muy feo. Está fea tú, pita con tu loquero. Pero está Daniel que me quiere y yo no lo quiero. Fea está tú atrás de Carlito que no va a conseguir nada con él. Bueno, al menos ya yo tengo mi vaina. No, pero eso sería lo bueno. ¿Y tú crees que Daniel no me lo quite? Y te lo va a dar y te ve. Ay, Dios mío. Año. Olvídate de eso, no me hagas hablar tanto del mismo tema. Ya como quiera metí la pata.
Porque si tú sabías que de verdad no le iba a hacer caso a Daniel, no tenía que aceptar y que te compre trate y que te va a casar con él, que es lo que era también eso. Bueno. Mira, Freddy. Resolvido ya todo, ya. Claro, oye, te dejé la nevera funcionando, está todo. ¿Está nítido ahí? Sí. Nada más un pequeño inconveniente allá en la casa. ¿Qué pasó con el inconveniente? Mira, te voy a decir la verdad. Tú sabes que yo soy el hermano tuyo mayor y yo veo las cosas más que tú. Y mamá, y te puedo dar un consejo. Esa muchacha no te conviene a ti, Daniela. No, pero como tú me vienes a decir ahora, ¿cómo no me conviene? ¿Qué fue lo que tú viste que no me conviene? ¿Qué fue lo que ella hizo? ¿Cómo estás? Yo que la dejé con la mamá de ella ahí. ¿Qué fue? Daniel, oye, esa mujer no te conviene a ti, oye. Tú sabes que yo estaba en la habitación de atrás ahí. Ajá, ya. ¿Y ella ¿y? Parece que no sabían que yo estaba ahí. Y empezaban, yo le escuché hablando, Daniel. ¿Cómo que te escuchaste hablando? ¿Sobre qué? Esa mujer no te quiere a ti, esa mujer es lo que te está usando, Daniel, a ti. No, Freddy, no puedo creer eso, porque ella no me la va a mostrar nada vaina. Es que ella no te lo va a decir, Daniel. ¿Tú crees que una gente que te quiere hacer algo a ti te lo va a decir? No, es que no, ella está contigo, Daniel, porque tú le lo que tú le has comprado y la vaina, esa mujer no quiere estar contigo. Esa mujer no quiere estar contigo, oye, Daniel. Yo soy hermano tuyo, mayor, tú tienes que llevarte de mí. Está bien. ¿Qué fue lo que tú escuchaste? Dime todo para yo saber. Esa mujer está enamorada de Carlito, ¿Cómo así de Carlito, Esa mujer le está diciendo a la mamá que ella estaba contigo por lo que tú le has dado, güey. ¿Tú crees que yo me siento de... Oye, yo la estaba escuchando y yo no podía ni creer eso. No, y yo... Y es difícil porque yo... Pero no es que vayas tú a decirle de una vez. No, y tú eres... Tú no vas a inventar cosas, que tú eres hermano mío de confianza y tú no vas a inventar cosas de que así de la nada y tú no quieres inventar. ¿Y qué tú pretendes hacer? No, pues yo no puedo creer. Y ella estaba hablando eso con la mamá. ¿Y qué estaba hablando la mamá con ella? Que yo no lo puedo creer, eso todavía fue. Oye, esa mujer, sácala de esa casa. Digo, yo no sé lo que tú vas a hacer. Oye, un hombre que lo que vive es vagamundeando por ahí, que un vago, y el peludo, ¿sabes lo que es eso? Sí, ella le gusta. Yo no puedo lo creer esa presión que me haga. No, porque ya tú me bajaste el ánimo de todo, de tú decirme eso. Nah, pues blanco. ¿Cómo puede ser posible? Freddy, mira, yo dije que me voy a contener, porque tú dijiste, pero yo no me contengo así, ¿no? Esto se va a resolver ahora. No había jugo. Oye, eso yo me cansé de buscar, estaba cerrado eso, compré dos vivecinos antes. Estaba todo cerrado allá. No, ahorita la abren como en una hora. Va a venir a la mujer esa. No, que estaba así, fue ahí que yo lo compré en Colmado del Lado y ahí que venden eso. En la nevera, sí. En media hora, en una hora y algo, la mujer viene y a comprar. No, Daniel es bueno. Es mejor hombre, Daniel. Pero de verdad, yo te lo estoy diciendo. Es mejor hombre, Daniel, mami, tú lo sabes. Mira cómo me trata. Daniel, después se van a casar y ustedes por iglesia también. Claro. ¿Me puedes picar por aquí, Daniel? Más para arriba, yo. Ah, yo voy a calle. De un pronto, bueno, para hablar ahí. Voy. ¿Qué hago? ¿Me voy o te pego? No, ese ahí. Oye, si me acuerdo, ponte una olla ahí. Quiero que tú seas sincera conmigo, porque no sé si tú has sido eso suficiente sincera conmigo. Te voy a decir que para que tú me lo digas en la cara. Pero háblame claro. No, te voy a decir en la cara. Tú tampoco conmigo de verdad, porque tú me quieres, tú sientes algo por mí de casarte, sientes amor por mí. Mi amor, y esta pregunta, tú sabes que yo te amo. Pero como... Que hasta en los ojos se te ve ahí, que tú no estás diciendo la verdad en los ojos. Yo estoy diciendo la verdad. ¿Cómo tú vas a dudar de mí? Yo sé, porque tú sabes que yo nunca te he preguntado. Yo te preguntaba por algo, te estoy preguntando yo eso ahora. Yo no te había preguntado nada de eso. Tú me estás haciendo sentir mal dudando de mí. Ah, sentí mal. Ah, bien. Claro, mi amor. No, yo te estoy diciendo que yo quiero que tú seas sincera, ¿verdad? A ver si. Pero es que yo te amo. Yo tengo otro lado contigo, pero como tu mamá está ahí, no puedo. Esa sí, ahí, pues no, no puedo. Respeto a ella, pero. Ok. Por algo yo te estoy diciendo. Te lo estoy preguntando. Tú sabes que. Tú sabes que si yo no te amara, no estuviera aquí contigo. No, pero yo no me siento como bien. No me estoy sintiendo muy bien. ¿Qué te pasa? Hoy no sé. Como que he visto algo diferente que está pasando, que no me había dado cuenta yo contigo. En los ojos se te ve que tú me estás mintiendo, ¿vale? No, mi amor. Por cierto, te preguntamos.
No, no, no mi amor. Ay. Tú sabes que yo a ti te amo, te quiero y te quiero mucho. Ay, sí. Y mucho. Que por eso estoy aquí contigo. Y mucho. Háblame sin rodeo, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú dudas de mí? Yo siento que tú no quieres nada conmigo, de verdad. Dios mío, Daniel. Es porque yo, lo que yo te doy, tú estás buscando algo que no soy yo, algo que yo tengo que no soy yo, que no es. No, mi amor. Ay, dígame, mami. Vámonos para buscar la cosa y la cosa. Que yo estoy hablando algo con Daniel. Vámonos, que yo tengo que ver una misma, no te voy a decir. Dije que te espere, no te quieres ir sola. Desde que usted siempre. Mañana venimos, Daniel, a limpiar la casa, ¿oye? Mañana venimos. Sí. No, ahorita te tengo que venir. Ah, bueno, pues venimos a matar, entonces. No, si tú quieres, hagan su diligencia. Yo le paro aquí, no lo. Hablamos, mi amor. Tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de esto. Uy. Dani, oye, esa mujer no te conviene a ti, oye. Tú sabes que yo estaba en la habitación de atrás ahí. Ajá, ya. ¿Y ella qué? Parece que no sabían que yo estaba ahí. Y empezaron, yo le escuché hablando, Dani. ¿Cómo te escuché hablando? Te ¿sobre qué? Esa mujer no te quiere, a ti, esa mujer lo que te está usando, Dani, a ti. No, Freddy, no puedo traer eso, porque ella no me la va a mostrar nada vaina. Es que ella no te lo, es que no te lo va a decir, Dani. ¿Tú crees que una gente que te quiere hacer algo a ti te lo va a decir? ¿Qué va a buscar ella? Ah, Daniel, mira, bien. Te voy a llevar ese abanico. Ay, que está bien. No, sí. Está bien, lo puedes llevar, está bien. Pues gracias. Ok, está bien. Ya tú sabes. No, mami, esta misma con esa cagadera siempre. Sí. Eso me tiene más a mi rabo, porque es que yo, imagínate, oye, a mí me dio una vaina cuando yo vi, wow. No, porque esa muchacha, yo no sé por qué ella está actuando así, loco, porque yo digo la verdad. Espérate. ¿Cómo que ella le habla más a lo mejor, Ay, mi madre, loco, mira. No, Fede, yo no te metí. Raulín, yo lo voy a hacer, que se está burlando del hermano mío, Raulín. Si no es así, no me va a creer ese guanajo. Ay, mi madre, yo no respeto, loco, porque nadie vive para allá abajo, Freddy, tú, loco, tú sabes que necesitas muy enamorada a esa muchacha, loco. Imagínate. Oye, pues ahí tienen que simular, viejo. ¿Dónde va para acá? ¿Está bien? ¿No vieron? No, yo no me invito. Pues vamos a pasar, porque tenemos que ir, ¿no? Sí, bien, vamos, yo sé lo que voy a hacer. Cuenta que somos nosotros, sí, porque más a mí no me importa, Raulín, en realidad a mí no me importa lo que ya. Yo no le hablo, Cali. No me importa. Yo quiero saber cuál es lo que yo me voy a hacer. ¡Cuñada, Dios, cuñada! No es fácil, le hablaste. Ay, mi madre, te vas a saber que eres tú, loco. A mí no me importa. ¿Y qué? Yo sabía que no era buena idea que nos viéramos aquí. Fue culpa tuya, pedí yo más por lo menos ahora. Porque tú eres que estaba insistiendo de vernos aquí. Yo te dije que nos fuéramos para la playa. Porque dime, son de aquí, ¿eh? Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué yo voy a hacer? Mira, Darío a mí me compró muebles, me compró cable, me compró comedor, me compró de todo. Ahora yo por ti pedimos por lo menos. No, lo que tú vas a hacer es para adelante, que tú ahora vas a trabajar en una banca para que no la tengas a mí. Porque en realidad. Eso es lo único que a ti te preocupa, lo que yo te digo. Sí. Espérate. Bájame el tono, bájame el tono. Yo no me voy a dar. Y que a ti lo único que te preocupa. Y lo que yo te daba a ti era porque Daniel me lo daba. Okay. Si yo te comí por algo, Ay, Dios mío. ¿Y ahora? Yo no podía pedir a Daniel. No podía. ¿Tú quieres pedirme a mí entonces? Tú quieres pedirte en paz. Pues Daniel. Tú sabes que yo te quiero a ti, pero. Permiso, que Daniel era el que me daba todo. Escucho, tú decías. Y yo dudo que ahora me lo quieras seguir dando. Pero te otra cosa que mejor que eso. Permiso. ¿Por qué no estás pensando, eh? Ay, pero bájate. Bájate tú. Va acá, dame un beso. Va acá, dame un beso, te dije. Tú eras mami brava ahora. Mire, yo también voy de aquí. Ah, baila, vete. Qué lejos. ¿Tú como que no me gustaba a mí? Yo te me acuerdo que tú 20,000 veces. Creo que fue, ¿se entienden? Mira eso todo. A mí lo que me está doliendo es que ese motor que yo iba a comprar con los cuartos de Daniel. ¡Concho! ¡Ven acá, por favor, ven! Pinto, le di un palo al otro, mira, que cayó redondo fue ahí. Mi amor, estaba... todo lo que te he dicho es mentira, nada de verdad, yo nunca te fui infiel a ti. Eso es lo que te he enamorado de mí. Y
ni eso, lo que es un envidioso, porque como él no tiene que hacer mujer ni nada, y lo que tuvieron era de mentira a ti. ¿De qué eso es mentira, eso no lo dejaron, eso es mentira. ¿De qué me hablo? ¿De qué me hablo? ¿De qué me hablo? ¿De qué haces? Siéntate mía ahí, siéntate mía. ¿De qué te hablo? Yo sé. ¿De qué tú hablas? Mira, Daniel, mira. Yo no estaba en preto ni estaba en chisme ni nada, pero como yo soy un mentiroso. ¡Es algo chismoso! Como yo soy un mentiroso. Esa que está ahí, mira, esa que está ahí, es un montaje, ve. Esa es un montaje. Esa fue. Mira, ve, mira cómo está en chulado con Carlito, que está en la esquina, mira. Es un montaje eso. En la esquina, ve, Daniel, ve, tú ves en la esquinita de allí, la otra cuba, le manden los lados allá, que ahorita gusta. Ahí estaba ella, tú ves que lo que yo estoy diciendo. ¿Sabes que yo te amo, tío? Ajá. No me hagas ni me toques, no, no me toques, oye. ¿Cómo tú crees que tú vas a inventar eso? Y que es un chisme, una vaina, que es como un padre. Yo sabía que si yo no le tiraba una foto, ya le iba a ir a darle cabeza, pero ahí no está. Tranquilo, no me tengo problema, loco. Raulín, es que es hermano mío, Raulín, es hermano mío, tengo que decir la verdad. Tú no debías hablar, no quiero hablar nada contigo. Vamos a ver, por favor, con más prueba que eso, tú. Tú viste lo que te dije cuando te llamé, por algo te lo dije y mira, tú mismo caíste en la trampa, tú mismo viniste y me dijiste que era de otra cosa que no hablamos. Si tú no lo quieres, oye, si tú no lo quieres, tú no tienes que hacer que él te comprara muebles ni te comprara nada. Y usted es un hombre envidioso, porque usted vive de otra mamá que usted, usted no tiene nada, ni tiene una novia. Mi amor, ¿cómo hablas, mi amor? No, te me pegas, ay, tú no tienes que pegarte. Mi amor, eso es mentira. Ahora pediste tú lo más por lo menos, vete para donde el chulo tuyo, para donde Carlito ahora. Eso es mentira. ¿Qué se te va a dar? Ese hermano tuyo es que chingoso. Tú vas a decir que no eres tú. Es un bromo, es un bromo, es una gemela que tú tienes. Ven a tocar. No me toques, ay, tú no tienes que tocarme, no quiero nada contigo, ni vete. Por favor, ven. Recoge tu vainita, que tu poco de ropa no tiene. No la aceite aquí, Daniel, que tú te mereces una mujer buena. Tú eres un hombre demasiado trabajador. Que se vaya para allá para el tigre ese que ella tiene. Sácala de aquí. Usted lo que tiene que dejar de ser metiche, eso es lo que tú tienes que hacer. Y tú dejar de ser puta, es que tú eres eso, que no es eso que tú tienes que dejar. Mi amor, no le creas, por favor, mi amor, tienes que creerme, tú sabes que yo te amo. Ay, tienes fuego en Tadín, ¿no? Yo tengo más que una prueba, más que tres, mira, lo que te dije allí es eso. Hay demasiada prueba para ir. No la sé, te dañé aquí. ¿Qué cabeza va a creer? Tú no me puedes dejar. ¿Cómo prueba que es? Tú no me puedes dejar. Mira, tú me amas y yo te amo, entonces tú y yo no lo podemos dejar. ¿Quién te ama a ti? ¿Pero qué amor es ese? No, por favor, el amor se acabó ahí con esa. Ven, yo te quería de verdad. Vea qué teatro, vea, que ella lo ama. Vea qué teatro. No, pero ella es mujer cínica. Hay mujeres cínicas, todavía la atrapan. La atrapan. Son demasiado mentiras. Y suena muy cínica. Ya se yo aquí no me voy porque esta casa de mi hermano, la que te tiene que ir es tú. La única que se va, tú sabes quién es la única que se tiene que ir. ¿Quién quiere que se vaya? Sí, estamos hablando de una vaga. Vamos, estamos hablando. No, no lo sabes. Que se vaya. Él no tiene que irse. Daniel, no la aceptes aquí, Daniel. Ay, más de una prueba. Yo me voy de aquí, tú quieres bajar aquí. Déjala aquí. Esa te lo va a trancar ahí en la habitación. No, pero como yo hice, eso está resuelto ya desde el otro lado de Freddy. Gracias por eso. Si no hubiera sido por ti, yo hubiera estado yo. Ya estaba yo sin cuánto tiempo, ¿no sabes lo que es? Eso es mentira. Ay, ven, no ven, recoge tu vaina, ven, recoge tu vaina. No, no le creas. Quédate ahí, está bien. Por favor, okay, por favor, tiene que creer. Son mentiras, te voy a creer, papá. Espérame, dame un callado. Espérame ahí. Daniel, por favor, mira, tienes que perdonarme porque es que yo no puedo vivir sin ti, Daniel. Me toqué ahí. Daniel, mira. No, espérate, mira ahí. No me toques. Ay, vete. Tenía que tomar. Por favor, mira, Daniel. No tengo nada que hablar contigo. Daniel, por favor. Te cuento tres para que te vayas. Una. Yo no me voy a ir porque yo quiero estar contigo. Tres. ¿Tú no te quedes? Me voy a ir. Está bien. Daniel, que tú no te puedes ir. En este mundo existen mujeres las cuales no valoran a las personas hasta que las pierden. Y es difícil darse cuenta de que tuviste todo el tiempo tu felicidad ante tus ojos y no la valoraste por hacerle caso a una persona que en realidad no valía la pena. Dios se le bendiga mucho.